Today you did some workshops, you did some dance. You did some drama with masks. You did some singing. I like to move it, move it. He likes to move it, move it. He likes to move it, yes? Okay, so we have some questions for you. So, hi, what's the first question? What did you do today on the workshops? Nos ponimos máscaras. Wow, you put on masks? Oh, that was fun. What did you do today? Que hicimos actividad en divertida. Ah, good, okay. I played. I dance, I sing, play, dance. Lo que más me gustó son las máscaras. Music. Did you like them? Yes. 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 Yeah. What's your favorite part? Dance. Dancing. El taller de coreografía ha sido muy bueno para los niños, ha sido una experiencia de verdad significativa. Me llamó poderosamente, primero, la atención que los niños centraron desde el inicio, desde el momento en que empezaron, y posteriormente el producto en tan poco tiempo. Habíamos tenido experiencias anteriores con todo lo de las inmersiones, también desde la parte artística, pero no había podido como observar un producto ya de parte de los niños en corto tiempo. Creo que lograron, primero con el contexto de Madagascar, se logró centrar la atención de los niños. Ellos sí lograron, antes de llegar a la experiencia, volver a retomar la película. Venían con mucha expectativa y tuvieron pues un profesor que creo que logró generar en ellos pues una atención como para poder trabajar toda esa parte de danza. Un elemento clave, pues que los niños entendieron que tenían que hacer a pesar de que estaban pues en inglés. Se lograron entender qué había que hacer. Hicieron una parte muy marcada para el baile, entonces eran pasos muy marcados, que es un poco más fácil para la edad de los niños. Hicieron su montaje, no es tan extenso, es más bien corto, pero sí lograron volverlo a hacer, a repetirlo. Se les motivó mucho con una premisa, y es que al final iba a montarse todo un show, iban a poder presentar eso que estaban haciendo, y creo que eso generó mayor interés en los niños. La primera expectativa que tenían los niños era de ir a ver teatro o de ir a ver danza a cualquier lugar externo al colegio. Cuando ya se dieron cuenta que ellos eran parte de lo que se iba a hacer, creo que sintieron como un mayor compromiso. Algunos de ellos, no todos, pero sí algunos de ellos ya conocían la experiencia. Creo que también el que los papás supieran que era con un equipo interdisciplinario que maneja alrededor de la creatividad y la parte artística, pues también hizo que las familias hablaran con los niños, dialogaran un poco sobre lo que iban a encontrar, y que era un grupo pues de personas que trabajan con niños desde muy corta edad haciendo este tipo de producciones, y era una muy bonita oportunidad para ellos. Entonces venían con unas expectativas muy altas que fueron encontrando realmente en la experiencia con aquello que ellos estaban esperando encontrar. Hello. Hello. What did you do today in the workshops? Class of dance, class of music, and teatro class. Dance, music, and theater. Play with the animal mask. Dance and song. In the first box, we sing. In the second box, we dance. In the third box, we perform. Do you like them? Yes, I like them. Yes, I love them. Yes, I fun. Like them very much. What was your favorite part? My favorite part is dance. My favorite part is play with the mask of animals. My favorite part was dancing. My favorite part was animal role play.